Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ubi y bienvenidos a un nuevo gameplay de la campaña de The Last of Us 2. Y bueno, pues vamos a comenzar con el capítulo. Este vendría siendo el capítulo 2 de la campaña. Así que bueno, espero que les esté gustando bastante. y parece que sí. Y bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo, por los suscriptores. Ya somos 23 suscriptores hasta ahorita. Muchas gracias por el apoyo, por los likes que me dejan. Ya saben que apoyan muchísimo regalándome un like en los videos, en los gameplays y compartiéndolos con sus amigos para que vean el contenido del canal. Así que pues, Aquí muchísimas gracias. vamos. Y bueno, nos quedamos en que íbamos a buscar a un tal pinche Robert, que es un Déjenos pinche pasar. tipo de Ustedes tienen que dar traficante, media vuelta y regresar si saben lo que les algún pedo conviene. así. No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Así Den que la bueno. vuelta y lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. A la verga, la vieja. Salvo cielo. ¿Listo? Esa vieja Sí. literal es de armas tomar. Te cubriré. Mantente agachado detrás Ponlos en de la los mira. objetos para protegerte del arma de fuego. Ok. ¿Cuándo pasaron por eso? ¡Ay! Oh, hombre, pues, pinche vieja. Pulsa redes cuando estés apuntando para recargar. Ok, ya no. Que la chingada. Haga la verga, pinche tragabalas. Ok, tengo tres tiros, güey. No los voy a desperdiciar. No los voy a desperdiciar. ¿El otro un pendejo? Ten. No, ya. Buena búsqueda. Así, gracias, señora. Bien hecho, Texas. Ok. Tú también. ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques en blanco. Ok. Pongamos fin a esto. Bueno, pues ahí voy. Espérame. Recuerden, mierda, no, lo iré Wasn't Words. No sé qué hey, mal. No me acuerdo qué súbeme. significa. Bien, Lo iré bien. por aquí. Oh, no mames, se ve más realista, güey. Aquí la pinche sangre chorreando y todo el pedo, güey. Mira, ven, ven, ven de este pinche lado. Dame tu Mira, mano. fíjate. Deja que. Ah, no, no puedo. Pero ahorita, mira, ve la mano, güey. ¿Eh? A la madre, Bueno, por lo menos valía la pena comprar el remasterizado. Ok, bueno, vamos a seguir. Tengo nomás sus balitas, no puede ser, güey. A partir mi madre ahorita. Más de los tipos de Robert. ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios, no debimos aceptar este trabajo. No es nuestra decisión. Separémonos y asegurémonos de que nadie esté por aquí. El sigilo te permite eliminar a tus enemigos sin utilizar municiones. Y el otro güey no vio ni madres. Órale, qué locochón. Avanza, avanza. Vamos, ahí voy, espérate pues. Quería decírtelo. Estaba en Jordan Street y todos esos soldados aparecieron con un grupo de 5 civiles. Todos esposados. ¡Suéltalo! ¡Maldición! ¡Estás muerto, idiota! Y la vieja, en vez de que lo pare. Tutorial desbloquea, no sé qué más. Ya no alcancé, es que es en el momento. Ok, ya me di cuenta.
¿Con cuál era el oído, güey? Ah, con este. Espérate, dejemos que se acerque. Mientras vamos a buscar cositas. Es para curar. Oh, maldita sea. ¿A dónde se fue? ¿Dónde estás, maldito? Aquí, negro. Ok, tiro algo. Ah, no, que aquí es como un triángulo. Revisemos el área. Recógela, güey. Ok. Ya del depósito. Wow. Y seguimos sin nada. Sí, abrimos el depósito. Las cajas en el almacén sur. Las provisiones están bajo llave. Mira. Gracias. Revisemos una vez más al terminar y larguémonos. Se acerca el toque de queda. ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se ocultará esta noche? El tipo es muy paranoico para quedarse solo. ¿Quién sabe? Ok, dice, usa los ladrillos y botellas para distraer y atraer al enemigo o arrojárselos directamente a tus contrincantes para aturdirlos. Los enemigos aturdidos se pueden sujetar pulsando triángulo y son más vulnerables a los ataques cuerpo a cuerpo. Cuando recojas un ladrillo o una botella, estos van directamente a tu inventario. Equípalos con la flecha de abajo. Ok, muy bien. Y aquí vamos a ocupar el pinche de sigilo Full HD, o sea, bien cabrón. Este papito. Impresionante. Aquí no escucho nada. Habían tres güeyes. ¿A poco el otro güey se peló? Bueno, vi que uno iba subiendo, pero el otro güey no sé para dónde se fue. Tenemos la botellita. Esta vieja es la test. Oh, aquí está el güey. Mientras no se voltee, no hay pedo. Oh, pendejo, están allá arriba los dos pinches babosos. Que okay, vamos por las escalerillas. Que la chingada. Donde quiera hay güeyes. Ah, no seas mamón, si ni siquiera hice ruido. Oh, mierda. ¿Quién demonios? No está muerto. ¿O sí? Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habían retrasado. Sí, creo que sí. Sí, tienes razón. Dice, daga. Una daga es un arma de sigilo furtiva que te permite eliminar enemigos más rápido y con menos que el matarlos al... ¿qué? Y con menos que al matarlos mediante estrangulamiento. Acerca sigilosamente a un enemigo por detrás. Pulsa el botón de triángulo y agárralo y luego vuelve a pulsar el triángulo para que uses la daga.
La gravedad tiene una cantidad limitada de usos. Cuando su durabilidad se agota, se rompe. Mejora tu durabilidad buscando manuales de entrenamiento. Vamos, wey, el muelle está por aquí. Un pinche vato bien sigiloso, que el pedo. Bien, güey, a ver. Y vamos a subir por aquí. Ya matamos a los tres güeyes que estaban aquí. Y no creo que haya nada por ahí, ok. Allí está nuestro muchacho. Ah, mira, ese es el tal pinche Robert. Ese confiado hijo de perra. Terminemos con esto. ¿Ya? De huevos el cabrón, ¿eh? Combate o sigilo. Ten en cuenta sí, tus posiciones. Perdimos a los contactos. Tus provisiones cuando elijas. Perdimos a los contactos del sur. Pues no ya mames, tenemos 10 balas. Por eso hacemos estúpidos trabajos de protección. Maldito joven. Esperemos que la rata sea buena. Seamos inteligentes con esto. Son muchos. Ya sé que traigo dagas, pero como no tengo para estar gastando cosas. No me tenía que pegar, güey. Si ¿sí sirve eso de aturdirlos? Qué locochón. Okay, otra botellita. ¿Dónde? Ah, aquí hay otro, güey. Se tarda mucho en asfixiarlos, güey. Robert debe haber entrado ahí. Vamos. Vale, cabrón. Para curarnos. ¿Qué? Parece que aquí es su oficina. ¡Retrocede, maldición! Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar. ¡Suelta el arma! Sí. ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡Joel, por aquí! Hay que perseguirlo. Casi lo teníamos. Pero, tranquilo, hombre, pues. Ay, no, les quiero para acá. ¿Tan rápido lo encontramos? Hola, Robert. Tess. Joel. Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Bien. Oh, no, y hasta a mí me dolió el madrazo. Te extrañamos. Miren. Lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí, sí, seguro. Pero... es complicado, ¿de acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Ah! ¡Mierda!
¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. ¿Disculpa? No tuve mucha elección. Estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo. Solo denme una semana. ¿Sabes? Quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Oh! ¡Maldición! Oh, no mames. ¿Quién tiene las armas? ¿Por qué tanta violencia, hombre? Les debí a las luciérnagas. ¿Qué? Hey. Están casi todos muertos. Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? No lo sé. Lo podremos explicar. Bueno, Joel, busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está. La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. ¿Las quieren de vuelta? Tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Sí, señor. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. Debemos salir de aquí. Ahora. Pues supongo que hay que seguir a la luciérnaga. Por aquí. Sé un camino por aquí cerca. Vamos. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? A los perrillos, güey, pinche jauría. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Intentamos defendernos. Oh, mira, piezas. Dame una mano con esto. Que a todas las viejas tengo que ayudar, chinga. Es lo bueno de tener una pinche fuerza descomunal. Hey, ¿cómo te encuentras? Viviré. Espera, soldados. Oye, traigo la pinche linterna prendida, güey. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante.
Debemos llegar a esa puerta. Nos perdimos toda la acción. Me ocuparé de este. La justicia no espera, soldado. Vamos, puro sigilo. Esa es la forma de hacerlo. Ay, güey. O sea, se lo estoy hiriendo para que lo terminen de matar y vale mal. No, así no se puede, pinches viejas. Señor, hágalo usted mismo. No falta mucho ahora. Una botellita de algo nos ha de servir. Ay, lo era para acá, güey. No, pues ya no hay nada por acá. ¿Por aquí? Vamos, adentro. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. ¿Cómo te encuentras? Casi sin energías, pero lo lograré. ¿Pero qué chingas le pasó, güey? ¿Trae un balazo? ¿Qué onda? Atención, el toque de queda está vigente. Mierda, cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Joel, dame una mano con esto. Oh, vamos, arriba. ¡Maldición, aléjate de ella! Suéltala. Pinche mocosa pandillerita. Pues estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¿Qué onda? ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas.
El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. Ni hablar, no me iré con él. ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. O sea que su hermano tiene algo que ver con la pinche luciérnaga esa, güey, que lo cochó. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. Vamos. Pero si esa vieja duras penas se quedó. Bueno, llegó ahí. Puta madre, bueno, pues hay que hacerla de niñero. Oí todos los disparos, pero ¿qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Tú eres el profesional, yo solo te sigo. Informen cualquier actividad sospechosa inmediatamente. Ok, creo que por aquí no es. Ni por aquí. ¿Qué pedo? ¿Por dónde? Definitivamente no es por aquí, güey. Creo que es por acá. ¿Qué pedo? ¿Me perdí? Oh, mira aquí, bueno. ¿Qué es, güey? Un colgante de luciérnaga. No se pongan en riesgo. Informen cualquier actividad sospechosa inmediatamente. Oh, ya vi, creo que es por aquí. Sí, güey. Aquí abajo. Vamos, avanza. Atención. Albergar o matar a criminales buscados se castigará con la muerte. No se pongan en riesgo. ¿A dónde vamos? Allí arriba. Yo también. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. Supongo yo que a lo mejor con la chiquilla, ¿no? No me da la cinemática, güey, de subir. Oh, mira aquí. Te digo que ese güey, pinche fuerza bruta. ¿Sí puede subir o la tengo que ayudar? Supongo que sí. Oh, pinche chamaca huevona. No sé bajar, güey, creyendo que no puede subir. ¿Este túnel lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando y tengo 14 y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres?
¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasarás de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Llegamos. ¿Qué haces? Qué pinche incómodo, güey. Se acuesta con todo un pinche mochila. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. Oh, es el reloj que le regaló su hija, güey. Ya basta. No, no quiero. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Ya se ve viejo, güey, a cómo se veía. Sí, yo también. Digo, de grande no se veía, bueno, al principio de la historia no se veía muy joven, y 20 años después ya se ve puteado, ya. ¿Sabes? ¿Cuánto se ve? De un nunca cincuentón por lo menos. Del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor allá afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buen hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. Vamos. Mucha maldita más escandalosa. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezcas cerca. Sí, por supuesto. Ok, mapa de rutas de patrulla afuera, ok. Hospital. Aunque no lo entendí muy bien, pero bueno. No importa. Sube y fíjate que no haya nadie. Esperen, hay una patrulla más adelante. Bien, estamos bien, arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar.
lluvia no nos ayudará. Dios santo. Realmente estoy afuera. Por aquí arriba. No hagan nada estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodilla. Vírgula, ya nos agarraron, güey. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven a tres rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice ETA? Solo unos minutos. ¡No quiero! ¡Estoy tan loca, güey! ¡Diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. ¡Oh, mierda! Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente entonces? ¿Puedo explicarlo? Mejor explícalo rápido. ¡Mira esto! No me interesa cómo te infectaste. Unas 3 semanas, es todo. No, todos se convierten en 2 días. ¡No mientas! Fue hace 3 semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. No me lo creo. No mames, está cabrón, güey. ¿Está infectada o no está infectada? ¡Mierda! ¡Corre! ¡Muévete! ¡Rápido! ¿Qué? Voy a correr. ¡Dios santo! Tengo a 2 uniformados muertos. Sígueme. Rápido. Bien, Eli. Cuando te dé la señal, corramos. Señal. Correr. Entendido. Ahora, corre. Aléjate de esas luces. Ellie, habrá otra carrera. ¿Estás lista? Claro. Sí. Maldita sea. Están por todas partes. Está poniendo bien de intenso este pedo. Soldados, pedo de aquí. Los veo. Seguro lograron pasar. Los veo. Yo no, güey. Solo quédate atrás. No veo nada aquí abajo. ¿Habrán venido por aquí? Si nos dicen lo contrario, sigamos inspeccionando. Mantente abajo, no dejes que te vean. Vamos, niña. Sigue yo. Mami, ya. Mami, a ver. Piensa, güey. ¡Hijo de perra!
Vamos, 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 vamos. ¿Y ahora qué hago, güey? Ok, vamos. Pues no puedo. Oh, ya me dio esta vieja, güey. Podemos pasar por aquí. Espera, güey. Déjame revisar aquí si hay algo. No puedo hacer nada. Ok. Vamos a hacer una daga. Para ahorrar espacio y poder agarrar esta cinta. Vamos, Eli. Bien. ¡Oh, mierda! ¡Otra patrulla! ¡Todos abajo! Hay tantos aquí. ¿Cómo se supone que pasemos? Todavía no nos vio. Demos la vuelta. ¿Qué tal se ve? Solo dos formas de resolver esto. Son demasiados tres. Oh, Dios. Bien. No inventes que no me dio nada, güey. ¿Dónde está el tabique? Aquí está. Mierda. Voy hasta allá. Igual podemos escapar por aquí, güey. ¿Van a seguirnos hasta aquí? No nos quedaremos a averiguarlo. Agachados, silencio. Eso estuvo demasiado cerca, Tess. No te valgas la pena. ¿Tienes idea hacia dónde? Se ve tan diferente. Pues pudimos pasar a salvo. Ok. Bueno, locos, pues voy a dejar el stream hasta aquí. Ya saben que si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales, más que nada en Twitter. Y nos vemos en el siguiente.